Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, un sábado más. Un vídeo diferente, sorprendente, raro, no sé cómo describirlo, la verdad. Porque hace apenas 15 días que descubrí esta marca que hoy os traigo, la marca Avalon, y casi me explota la cabeza porque tenía en mis manos algo que no había visto nunca, ni siquiera pensé que existía, ¿no? Y por eso dije, pues tengo que hacer un vídeo sobre estas navajas porque al menos son muy, muy curiosas y la gente tiene que conocerlas para que vea algo diferente a lo que siempre os traigo. Pero antes de ver lo que hay dentro de esta cajita, quiero hablaros un poquito de la marca, de esta marca Avalon y cómo surgió, ¿no? En los años 80, creo recordar, una marca, un distribuidor especializado, mejor dicho, que fabricaba herramientas de corte para profesionales sanitarios, llamada Abels, que fabricaba bisturís, tijeras e incluso ya fabricaba por aquel entonces, creo que cuchillas y cuchillos, detectó que cientos, pero cientos de médicos amantes de la caza utilizaban sus bisturís para aviar sus trofeos en el campo con el fin de obtener cortes limpios y precisos, ¿vale? Ellos llevaban sus propios bisturís al monte, al bosque, a la montaña, para desollar las piezas, ¿vale?, que habían cazado. Fue entonces cuando a Abels se le ocurrió la idea de hacer unas navajas con hojas intercambiables, ojo, y con un afilado muy similar al de los bisturís que ellos mismos vendían, ¿vale? Pero además idearon un sistema con el que cambiar las hojas de corte de forma sencilla y rápida, y así tenerla siempre, tener la navaja siempre afilada, ¿vale? Así que chicos, hoy es lo que vais a ver en el vídeo de hoy. Estas navajas Avalon, que vuelvo a repetiros, que son muy raras y muy curiosas. Pero como siempre, antes que nada, vamos con la intro. Bueno gente, pues ya estamos aquí y como veis, esta Avalon viene presentada dentro de una cajita de cartón que no sé por qué, pero me recuerda bastante al formato de los medicamentos. No sé si los colores, el título aquí, la letra pequeña, no sé, me recuerda bastante, no sé si seré yo el raro. Por aquí por un lado veríamos el modelo del que hoy vamos a hablar, que es a su vez el primer modelo que Abels fabricó, el modelo Piranta, ¿vale? Ahí lo tenéis. Así que nada, vamos a sacarlo de la caja y vais a ver lo que se esconde aquí dentro, que ya os digo que os va a alucinar. Por aquí tenemos una funda, chicos, de nylon. Una funda bastante apañada, diría yo. Una funda que podemos llevar en nuestro cinturón. Y una funda bastante, bastante resistente, ¿vale? Muy, muy dura. Tiene pinta de ser bastante, bastante dura. Vamos a ponerlo por ahí y vamos a ver lo que realmente nos interesa, que lo tenemos aquí. Aquí salen dos piezas más. Sale una cajita de plástico, que luego veréis para qué sirve, ¿vale? Y aquí tendremos lo importante, nuestra Avalon Piranta, chicos, ¿vale? Bueno, supongo que estaréis alucinando los que no hayáis visto nunca esta navaja o este tipo de navajas, por así decirlo. Os digo que es una navaja muy ligera, pero muy, 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 muy ligera. Está fabricada con materiales muy ligeros precisamente para eso, para que sea muy fácil de portar, que no nos estorbe. O sea, tenemos la opción de llevarla en la funda que acabáis de ver o incluso de llevarla en nuestro bolsillo, ¿vale? Como mejor queramos, ya que tiene un clip en la parte trasera, ¿no? Vamos al lío, chicos, y vamos a ver qué tiene de especial esta Avalon Piranta. El sistema de apertura que tiene es, podemos considerarlo one hand, ya que abre a una sola mano de esta manera. Ahí veis que salta un clic y el clic nos indica que tiene sistema de bloqueo liner lock, ¿vale? Como estáis viendo, de esta manera podríamos cerrar nuestra Piranta a una sola mano, volver a abrirla a una sola mano, ¿vale? Es verdad que ahí está. Ahí lo abrimos a una sola mano y la podríamos cerrar a una sola mano de nuevo. Es algo que me llama muchísimo la atención. Y obviamente, como antes os he dicho, es una navaja que está ideada para cazadores, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces tenemos pues una mano ocupada y el hecho de que tenga one hand y que se le pueda cerrar a una sola mano, pues está genial, ¿vale? Quiero que la miréis por dentro. Está fabricada en aluminio y el mango es en citel, ¿vale? Como estáis viendo aquí, justo
tiene pues material para que agarre, ¿no? Material antideslizante para que no se nos escape de nuestras manos. En el caso de mancharla, ya veis que tiene una fácil limpieza y con un poco de agua y jabón, pues la verdad es que la tenemos limpia. Vuelvo a repetiros que es para despellejar animales y obviamente se nos llenará posiblemente de sangre. Y bueno, el hecho de que también sea fácil de limpiar es un punto a favor de esta piranta, ¿no? Vamos a lo importante, chicos, vamos a volver a abrirla y vamos a hacer hincapié en el tipo de hoja. Ahí la estáis viendo. Y es que, como antes os decía, fijaros que pone 60A, ese es el tipo de acero stainless, ¿vale? Y es que el tipo de hoja que trae, como antes os decía y como dice Avalon, es un tipo de hoja con acabado quirúrgico, ¿vale? Con afilado quirúrgico, dicen, ya que tienen que venir muy, muy, muy afiladas para despellejar los animales que hayan cazado, ¿vale? Supongo que estaréis pensando, bueno, Marcos, eso no deja de ser un cúter, ya que no creo que tenga muchísima resistencia. No sé, vale, sí, es verdad, o sea, esto no es de pala ancha, es una pala muy estrechita, es una hoja muy finita, pero recuerdo lo que estáis viendo una navaja que ha fabricado la empresa Avalon para despellejar animales, la caza, ¿vale? No es para otra cosa, simplemente para tener siempre a mano, por así decirlo, lo que sería un bisturí. Lo que más llama la atención, lo que más me llamó la atención, como antes os dije, chicos, es que estas hojas se pueden intercambiar, ¿vale? Eso es lo que más loco me ha vuelto. Como estáis viendo, el mango es de color naranja, es el color más vendido de este modelo piranta, aunque lo hay en verde y lo hay en negro, porque obviamente, si perdiésemos esta navaja, si se nos cayese esta navaja en el monte, en el bosque, se vería muy bien, ¿no? Así que, obviamente, el color este naranja es el más vendido, sin ninguna duda, de la marca. Vamos a poner esto por aquí, porque quiero enseñaros algo más. Y es que si nos vamos a la fundita, la vamos a abrir, chicos, y vemos cómo dentro trae varios blister de hojas intercambiables, que era lo que antes os decía, ¿vale? Pues trae, creo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hojas intercambiables para que cuando usemos la principal, la que va puesta en la hoja y se nos la que va puesta en la navaja, perdón, y se nos desafile, chicos, la podamos cambiar de manera muy rápida y tener siempre, siempre en nuestra mano una hoja perfectamente afilada. Vuelvo a repetir, como ellos dicen, con afilado de tipo bisturí. Afilado quirúrgico, dicen exactamente, ¿vale? A mí la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, ya os digo, y tenía que, obviamente, enseñarosla. Deciros también que hay muchos más modelos que el modelo piranta, en los que encontraréis hojas serradas, hojas curvas, incluso modelos con una hoja fija en un lado y otra intercambiable. O sea, es algo muy curioso y que os invito a que veáis en la página web del colaborador del canal, ¿no? De Cuchillería Gómez de Pamplona, que tenéis ahí varios modelos de Avalon para que veáis lo sorprendente y lo raros que son los modelos fabricados por esta marca estadounidense. Vamos ahora sí al hecho de que si nosotros estamos en el monte, chicos, y acabamos de usar nuestra hoja y queremos cambiarla porque se nos ha mellado e incluso porque, no sé, se nos ha partido o lo que sea, necesitaríamos esta cajita, chicos, para cambiarla. La podríamos cambiar allí en el acto. No, lo bueno de esto, ¿qué es? Que no necesitamos piedras de afilado, no necesitamos absolutamente nada. Simplemente se nos desafila nuestra navaja Avalon y le cambiamos la hoja, ¿vale? Es así de fácil. Vuelvo a repetir, que ya os estoy viendo. Eso no es una navaja para el monte, eso no sé qué. No, 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 no. Esto es una navaja para despellejar animales, solamente para eso, para tener muy, muy afilada siempre nuestra navaja, ¿vale? Ya está. Espero que haya quedado claro, que luego decís que si lo digo muchas veces. Es que seguro que voy a recibir comentarios diciendo que esto no es. Para cambiar la hoja se hace de manera muy, muy fácil. Voy a acercar un poquito más para que lo veáis, ¿vale? Introduciríamos la navaja, la hoja, mejor dicho, aquí, en esta cajita. A ver, ¿eh? Vamos a ver. Ahí. Cerraríamos aquí y apretando aquí tiraríamos hacia atrás y de esta manera ya tenemos quitada la hoja usada, por así decirlo, y
abriríamos el estuche, sacaríamos otra hoja que, como veis, vienen muy, muy, muy protegidas y la cambiaríamos, la sustituiríamos de la misma manera, una forma rápida y sobre todo sencilla. Bueno, y seguro que os estáis preguntando, vale, ¿y para montar la nueva hoja será igual de fácil? No es igual de fácil, es más fácil todavía. Lo que tenemos que hacer es coger nuestra cajita, cogemos la hoja nueva, chicos, la ponemos así, la apoyamos ahí, cerramos la caja, abrimos nuestra Avalon a una sola mano, ¿recordáis? Hacemos esto, introducimos nuestra navaja por aquí, vais a oír un clic, ahí está. Abrimos nuestra cajita y ya tenemos lista nuestra Avalon para cortar en perfectas condiciones. Tenemos, por así decirlo, una navaja nueva, ¿vale? Vamos a mirar a ver si, que seguro que os lo estáis preguntando, si es verdad que tiene un corte quirúrgico, como ellos dicen, ¿vale, chicos? Y yo os puedo decir que os lo aseguro, o sea, corta muchísimo. Y vuelvo a repetiros que cada vez que cambiemos nuestra hoja, tendremos una navaja nueva, por así decirlo, ¿vale? Vuelvo a hacer hincapié, esto es una navaja para realizar cortes precisos, chicos. No es para machetear, ni batonear, ni hacerle fuerza, ni hacer unas cosas raras que he visto en muchos vídeos que se hacen, ¿vale? Esto es para tener siempre, siempre a mano una navaja súper, súper, súper afilada. Me parece una idea espectacular, me ha gustado mucho y por eso he querido compartirla con todos vosotros. Y ya sabéis que si queréis haceros con esta Avalon o con cualquier cuchillo o navaja, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, ya os digo, era algo diferente, ya sabéis que tanto en Big Spain como en Knife Spain me gusta traeros cosas diferentes y sorprenderos cada sábado o domingo. Así que nada más, apoyar el vídeo con un buen like. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo sábado, donde si no, aquí en Knife Spain. Una navaja muy curiosa, diferente, no sé, la verdad es que me ha gustado. Quizás no sea para el día a día, pero ya os digo que no sé. Si sois de ir a cazar, mejor dicho, y queréis tener una navaja siempre, siempre afilada, o incluso para trabajar, para cortar cartón, para cortar flejes, daros cuenta, chicos, ya os digo que siempre que se os desafile tendréis una navaja nueva al momento. Nada más, ahora sí me despido. ¡Chao!